Mezcla limón con orégano y disfrutarás de buena salud de por vida. Ya muchos lo han hecho y se han maravillado. Este potente té te mantendrá alejado de los médicos por mucho tiempo. Así que no te sartes ni un segundo de este video, porque también te diremos por qué debes mezclar orégano con canela, otro potente remedio que está sorprendiendo a todos. Sean más que bienvenidos a un video más de este canal, Remedios con Suheiri. Si te gusta cuidar tu salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas todos nuestros videos. El té de orégano con limón es un excelente remedio para aliviar la tos y la garganta irritada, pues entre sus propiedades tenemos que desinflama los bronquios, es desinfectante y expectorante. También ayuda a reducir la fiebre y combatir el dolor de cabeza. Mejora la digestión, combate el insomnio, protege tu hígado, reduce el colesterol, entre muchos otros beneficios. El orégano se destaca entre todas las especias del mundo, por lo que durante siglos se ha utilizado como condimento y remedio casero. Lo más común es dejar secar sus hojas para después utilizarla como ingrediente de diferentes recetas, aceites e infusiones. Sin duda alguna, el orégano es una hierba extraordinaria que contribuye a mejorar la salud y a nutrir tu cuerpo, sobre todo porque posee una gran cantidad de minerales importantes como el calcio y potasio, además de antioxidantes y vitaminas. Investigaciones han confirmado que ingerir orégano sirve para tratar los trastornos del tracto respiratorio, tales como la tos, el asma, alergias y la bronquitis, pues se le conoce por sus propiedades expectorantes. Además, ayuda a la digestión, el insomnio, mejora la circulación y presión arterial. Como su nombre puede variar, dependiendo del lugar donde te encuentres, dime en los comentarios cómo le llaman a esta planta en tu país o ciudad. En el mío se conoce como orégano. El limón, por su parte, es una gran fuente de vitamina B y C, además de un alimento rico en minerales como el potasio, selenio, calcio, hierro y magnesio. Su alto contenido en vitaminas ayuda al correcto funcionamiento del sistema nervioso y de los vasos sanguíneos. Sus minerales ayudan a la fabricación de colágeno y fortalecimiento de los huesos. Comer limón ayuda a las funciones del hígado. También puede sernos de ayuda a la hora de hacer frente a distintas afecciones de la garganta. Es ideal para controlar la fiebre en casos de gripe y aumenta las defensas. A continuación, te mostraremos la receta. Ingredientes: un vaso de agua, una cucharada de orégano, un limón, una cucharada de miel. Preparación: coloca el limón picado en una olla junto con el orégano y el agua. Llévala al fuego y déjala infusionar por 10 minutos. Retire del fuego y deje entibiar. Cuele y sirva en una taza. Finalmente, agregue la miel. Recuerda compartir el video para que ayudes a otros que lo necesitan. Toma este té dos veces al día, una taza en las mañanas en ayuna y otra antes de acostarte. Consume durante 2 semanas seguidas. A continuación, nuestra receta extra de por qué debes mezclar orégano con canela. El té de orégano con canela, por sus propiedades medicinales, se encarga de aliviar migrañas o cefalea, así como dolores estomacales. Es efectivo para eliminar la retención de líquido y mejorar el estado de ánimo en casos de estrés. Además,
controla los niveles de glucosa en la sangre, ayuda en la prevención del cáncer. Asimismo, tiene propiedades para combatir bacterias y parásitos. Es un aliado de la mujer, ya que ayuda en pleno ciclo menstrual a calmar el dolor. Este té actúa principalmente como digestivo, calma los espasmos intestinales y los dolores estomacales. A continuación, te mostraremos la receta. Ingredientes: una cucharada de orégano, una astilla de canela, medio litro de agua. Modo de preparación: coloque el orégano y la canela en una olla junto con el agua. Llévala al fuego y déjala infusionar por 5 minutos. Retira del fuego y deja reposar por 5 minutos. Utiliza un colador y retira las hojas de orégano. Sirve y puedes endulzar con una cucharadita de miel. Recuerda decirme desde qué lugar ves nuestros videos para saludarte en los comentarios. Toma una taza de este té en las mañanas y otra en las noches antes de acostarte. Consume durante 10 días seguidos. Recuerda lo importante que es consultar con tu médico, pues aunque es un producto natural, no todas las personas pueden consumirlo. Sobre todo, no es recomendado en casos de embarazo, lactancia o alergias. Dime en los comentarios cuál de estas dos recetas te ha gustado más, si el orégano con limón u orégano con canela. Esperamos que esta información le haya sido de gran ayuda. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el emoji de un corazón para saber que viste el video completo. Y si quieres seguir viendo videos de salud, suscríbete a este canal y activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que pueden ser de tu interés. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga a todos.